Así es como se afila. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simoluca con Mosca. Hoy día, a solicitud de un suscriptor del canal, les voy a tratar de enseñar lo que yo he aprendido sobre afilar cuchillos. He probado distintos métodos, como pueden ver lo que tengo acá en la mesa. Son distintas formas de afilar. Aquí tenemos un afilador eléctrico, es un Work Sharp y utiliza cintas para afilar. Tiene sus ventajas y sus desventajas, como todos los sistemas que ven acá. Al utilizar cinta, la cinta se flecta un poco y genera filos convexos. De acá es más tradicional. Esta es una típica piedra de sentar, con la diferencia que en vez de ser de cerámica es de diamante. Y tiene cara por ambos lados, en este caso es 400 y 1000. También hay otro sistema bastante conocido que es el Chart Maker, con barras de cerámica. Y finalmente, mi método actualmente preferido es un método de afilado guiado, que permite mantener consistencia en el ángulo siempre mientras afilo mi cuchillo. Utiliza distintas piedras, hay piedras de diamante que son las que utilizo, también hay piedra cerámica, etcétera, y todo en cuanto hay de accesorios para este producto. En este caso también hay piedras de diamantadas por si es que quieren acelerar el proceso, especialmente si es que quieren cambiarle el ángulo a un cuchillo, cambiar el ángulo al filo. Afecta cómo se comporta, afecta si el filo es más resistente, pero más difícil para cortar cosas finas, y mientras más angulado es, me permite cortar mejor, especialmente si es que es delgado, frutas, procesar comida básicamente, y hacer cortes finos como en corcho y en otras cosas que se necesita un corte y una hoja y un filo delgado para lograr el objetivo. Independiente de los sistemas que utilicen, los quise poner todos acá en la mesa, hay un concepto básico que se los voy a mostrar con una de estas piedras y vamos a hacer una prueba con este cuchillo, un cuchillo de cocina que no quiero mucho, incluso se le rompió la punta, para probar. Cuando partan afilando, siempre partan con los cuchillos que no quieren arruinar. Tienen que tener cuidado, me refiero a partan con un cuchillo barato, pueden comprar en el supermercado y así aprenden a afilar, porque en la medida que van afilando van removiendo acero y el cuchillo se va acortando para que finalmente deje de ser útil. Yo sé que eso tiene que pasar mucho tiempo, pero siempre es bueno partir con un cuchillo que uno pueda reemplazar fácilmente. Antes de continuar y mostrarles en la piedra de asentar cómo afilar, porque la mayoría de las personas pueden acceder fácilmente a una piedra de asentar. Esto no sé si lo venden en Chile, no lo venden en Chile, no lo venden en Chile, lo pueden traer obviamente, pero se aumenta el costo y quiero hacer un video que le pueda servir a todos los suscriptores del canal. Bueno, básicamente les voy a mostrar con esta barra de cerámica el filo de un cuchillo. Si asumimos que la punta de aquí o este vértice es el filo, este es el ángulo del filo y hacia atrás va hacia, digamos, hacia acá viene el cuchillo. Si fijan en esta parte, este es el vértice. Lo que uno hace cuando afila es lograr remover material para juntar los dos vértices de ambos lados del ángulo del filo en un único punto, que es la línea que finalmente forma el filo. Y esa línea es especial porque es la que nos permite cortar. Muchas veces, especialmente cuando yo partí, lo que me pasaba era que cuando empezaba a afilar, yo creía que lo estaba haciendo súper bien, pero el ángulo era no necesariamente el que correspondía, afilaba por un lado, afilaba por el otro, y cuando yo iba a cortar no pasaba nada. Sucede que para determinar o encontrar o lograr afilar adecuadamente un cuchillo, cuando uno parte afilando, supongamos que este es mi afilador y este es el ángulo del cuchillo, tiene que buscar primero el plano de ambos lados. Especialmente tiene que tener mucho cuidado cuando uno lo hace a mano alzada, porque tiende uno a moverse un poquito y eso hace que uno rebaje del hombro. Vamos a asumir que la parte de atrás del ángulo es el hombro, o me voy a referir a ello como el hombro del filo, y uno termina afilando el hombro y rebajando el hombro. Lo que uno trata de hacer o lo que uno quiere buscar es que el afilador esté plano contra este ángulo del filo al principio y después por el otro lado.
Para determinar o conocer que estamos llegando al vértice mismo del filo del cuchillo, es que cuando estoy haciendo, afilando por este lado, por el lado de acá, por el lado contrario, se forma una rebaba. Eso es porque el acero, al ser maltratado por el componente que retira material, que normalmente es más duro que el acero, empieza a empujar el acero hacia el lado contrario. Entonces yo al pasar mi dedo por el lado contrario puedo notar una cierta resistencia, algo que me molesta y es lo que le vamos a llamar rebaba. Esa rebaba me permite determinar que con mi afilador pasé adecuadamente y rebajé adecuadamente el filo por este lado del ángulo y por lo tanto ahí sé que puedo proceder con el segundo lado. Lo que sí, antes de cambiar el ángulo de afilado, tengo que asegurarme con los dedos, suavemente con la yema de los dedos, desde el ángulo hacia el vértice, sentir esa rebaba. Al principio, con una piedra gruesa, esa rebaba se siente bastante fácilmente, pero a medida que uno va bajando el grano de la piedra de asentada, perdón, de la piedra de afilar, esa rebaba casi no se siente. En la medida que voy refinando el grano para lograr un filo más liso, es que esa rebaba se siente menos. Finalmente, para lograr un cuchillo afilado, a medida que voy refinando el grano del afilador, esa rebaba, como les comentaba, se hace más delgada, y al hacerse más delgada casi no se siente, pero siempre es ideal afilar, al final pasar un asentador para eliminar una rebaba microscópica. Es, por lo menos para mí, imperceptible, y para eso se utiliza un asentador, normalmente es cuero, con algún tipo de emulsión de algunos pocos micrones. Normalmente esta emulsión es blanca y lo café o negro oscuro es el acero que retira de las hojas. Y después utilizo una emulsión más fina o más delgada para dar cierto brillo al filo. Eso ya es un tema de gusto personal, al igual que el método que elijan para afilar. Y lo otro bueno de que tengan un asentador en su colección es que no necesariamente tienen que afilar un cuchillo siempre. Lo que yo hago, tengo una rotación de cuchillo, uso un cuchillo, el mismo modelo, marca y modelo, durante una semana y a la siguiente semana lo cambio, pero antes de guardarlo le pego una sentada unas 20 veces por lado a cada lado de este asentador y no lo tengo que afilar. Eso se llama mantener el cuchillo y así evita tener que llegar a el extremo donde tienes que afilarlo nuevamente y eso alarga la vida útil de nuestro cuchillo. Entonces ahora voy a retirar todo lo que hay ahí para demostrar cómo afilar un cuchillo. Antes de retirarme, en la sección de comentarios, si les gustaría que hiciera una revisión por separado de cada uno de estos, háganmelo saber. En el caso del KME he hecho varios videos de cómo afilar, incluso un review de este producto. Creo que el Spyderco también, no lo sé, pero si es que están interesados que haga uno nuevo, me lo comentan en la sección de comentarios. Si tengo la cantidad suficiente de comentarios, por lo menos más de 10, hago un video, porque si no, ¿para qué? Si es que no hay interés. Vamos a sacar estas cosas. Bien, ya retiré todo. Antes de proseguir y con cualquier método, al principio, al final o entre medio, bueno, depende de cada gusto otra vez, es bueno tener un Sharpie o un permanente. En este caso compré uno bastante grueso. La idea del Sharpie es poder determinar si estoy afilando el ángulo donde corresponde. Con el Sharpie marco el ángulo del filo para después proceder. Aquí no vamos a discutir los ángulos de los filos porque eso es para otro video, pero sí es importante al menos mantener el ángulo que tiene actualmente, y el ángulo actual uno puede determinar si es que está haciéndolo correctamente con un Sharpie. Mucha gente deja de utilizar el Sharpie porque después con el tiempo y la experiencia, al final la profesión la hace el oficio, es que con el tiempo ya pueden determinar rápidamente, fácilmente el ángulo. Yo siempre prefiero asegurarme con un Sharpie. En esta piedra de asentar, por este lado es de 400, por el otro lado es de 800. Si ustedes tienen una piedra de asentar diferente que no sea diamantada, usualmente lo que tienen que hacer es agregar o agua o aceite, va a depender de la piedra. Incluso hay piedras al agua que deben ser sumergidas antes de ponerse a afilar. En este caso, en la piedra diamantada no es necesario,
Pero lo que yo hago es colocar un poquito de agua con unas gotitas de detergente para loza. Ahora vamos a hacer una prueba. Vamos a partir de cero. Eso quiere decir que vamos a arruinar este filo. Háganlo con un cuchillo, obviamente barato. Vamos a ver cómo quedó. No corta nada. Entonces vamos a marcar el ángulo del filo. Lo que yo hago para marcar el ángulo del filo, como es grueso este Sharpie, simplemente es como si cortara un pedazo del Sharpie, pero finalmente no lo corto. Y así queda marcado por ambos lados. Si tienen un Sharpie más pequeño, lo marcan por un lado y después lo marcan por el otro, y esa línea negra es la que deben eliminar con su método de afilar. Les voy a mostrar, ahí se ve la línea negra. Esa línea negra me permite encontrar adecuadamente el ángulo del filo. Si es que el ángulo que estoy utilizando o que estoy poniendo el cuchillo sobre la piedra es muy pequeño, o sea, vamos a asumir que la horizontal es los 0 grados, y en la medida que muevo la parte trasera del filo voy aumentando el ángulo. A medida que llego hasta aquí, esto para mí sería 90, 45 y la mitad de eso 22, y así sucesivamente. Me voy a referir a un ángulo menor cuando la espalda del cuchillo o la parte plana queda horizontal. Ese para mí es ángulo 0 o el ángulo más chico, y este es el ángulo mayor, solamente para tener y podernos entender durante este video. Entonces lo que hago, voy a echar un poquito más de agua acá. Este cuchillo es relativamente fácil, por eso lo elegí, no quise hacer el video muy largo porque el filo es recto, pero en el caso que tenga una curva, lo que uno hace es levantar la parte o el mango hacia la curva para mantener el ángulo. Entonces ahora vamos a buscar el ángulo de este cuchillo, pasando suavemente el cuchillo por la hoja de la piedra de afilar. Y si es que al pasarla toda la línea negra que dibujé con el Sharpie se elimina, es que llegué al ángulo preciso. En este caso, el ángulo que estoy utilizando con la mano es muy pequeño o muy bajo, y por lo tanto está eliminando a cero desde el hombro del filo. Recordar nomás que el hombro del filo, para mí, asumirse que este es el vértice del filo, el hombro sería lo que termina después del ángulo del filo. En este caso, ese ángulo, este sería el hombro en ambos lados del filo. Entonces, cuando uno pone muy poco ángulo, se da cuenta que come metal desde el hombro del filo. Y si es que lo levanto mucho, como por ejemplo ahora, como metal solamente de la punta del filo y no de la parte y no completamente. Entonces, ahora vamos a buscar ese ángulo. Y si se fijan, en este caso ya llegué, por lo menos en esa sección del cuchillo, al ángulo correcto. Y al principio mucha gente va a diferir conmigo, pero es así como lo hago yo. Pueden ver videos, voy a dejar aquí en la esquina cómo me han quedado algunos filos que he hecho. Lo que yo hago al principio, cuando un cuchillo no está afilado o tiene muy poco filo, es lo que les explicaba al principio con el ejemplo que utilicé esta barra de cerámica. Es ir hacia adelante y hacia atrás en la piedra, manteniendo el ángulo. Hasta que forme una rebaba al otro lado. Mientras no la forme, sigo haciéndolo, asumiendo que tampoco el filo está tan estropeado. Esta técnica de hacerlo así puede tener sus consecuencias. Por ejemplo, si es que están rearmando un ángulo de filo, lo quieren acentuar o disminuir, en ese caso tienen que alternar un lado y el otro para mantener el filo. Voy a hacer de nuevo con esto. Para mantener ese filo centrado en la hoja, porque si es que hacen más en un lado, finalmente les va a quedar un filo descentrado del centro de la hoja, asumiendo que el centro de la hoja es el que pasa por aquí, por el centro, cuando uno pone el cuchillo así. Bien. Mientras más estropeado un cuchillo, antes de continuar, más grano quieren que tenga su piedra de afilar. Mientras más afilado esté, no es necesario pasar por todos los grados. Lo importante es que el primer
grado que elijan, dependiendo de cuán cagado está su filo, perdón, cuán estropeado está su filo, es la parte más importante de afilar. Es importante la primera piedra o el primer grano, porque es donde tienen que lograr llegar al vértice del filo por ambos lados, buscando esa rebaba. Después, el resto, al ir aumentando el grano, por lo tanto, estoy haciéndolo más suave, es que uno va refinando básicamente el filo, pero con un solo grano pueden vivir tranquilamente. Cada cierto tiempo tienen que ir chequeando cómo les va quedando. Todavía no se forma una rebaba persistente. Estoy utilizando estos dos dedos porque este cuchillo es tan al peo o tan malo que la hoja no está derecha, y con eso me aseguro de generar, uno, presión homogénea, y dos, que en las partes en donde está doblada, tratar de estirarla para que se afile homogéneamente. Después de cada cierta cantidad de pasadas, digamos unas 5, tienen que verificar si es que ya se formó la rebaba. En este caso lo estropeé tanto que todavía no se forma. Vamos a continuar. Ahí ya se está formando. Vamos a dar unos cuantos pasos más para asegurarme. Me recuerdo que esta es la parte más importante del proceso. Poder llegar a ese vértice. Aquí atrás ya tengo rebaba. Adelante no tanto. Ahí sí ya la encontré. Muchas veces con la yema no se siente, pero con la punta de las uñas, al pasarlo, las puntas de las uñas quedan atrapadas al lado contrario donde estoy afilando. Entonces ahora vamos a dar vuelta. Se me fue con el agua un poco el sharpie, así que lo voy a volver a hacer para asegurarme de que estoy en el ángulo preciso. Al marcar el sharpie el filo, es como si marcara en grande todo esto, y así me permite saber que estoy plano contra la piedra de sentar. Recordarlo nomás porque es importante. Echamos un poquito más de agua. Estoy bien acá en la punta. Vale, vamos a limpiar. Estoy bien acá en la punta con el ángulo, pero en el resto del cuchillo estoy solamente cortando el hombro. Así que vamos a aplicar más presión al centro. Nuevamente, este cuchillo está los lados enteros. Ahí sí. Si se fijan, está tan estropeado que esta parte de acá todavía tiene pintado la marca de pintura. El resto del ángulo del filo de este lado está ok. Incluso en algunas partes ya está formando rebaba, pero dado que está estropeado, vamos a aprovechar de arreglarla para que quede bien. Otro truco para usar piedras es que tienes que tratar de ser lo más consistente con el ángulo cuando lo posicionen en la piedra, y tratar de no, voy a exagerar el movimiento, de no aumentar el ángulo hacia ese lado o disminuirlo, porque eso va a afectar el resultado final. Asegurarse siempre que remuevan el sharpie del ángulo del filo, y si es que tienen dudas, porque ya se removió completamente, pueden volver a reaplicar. Ya se formó rebaba al otro lado, pero no completamente. No estaba muy bueno este cuchillo. Voy a continuar. Vamos a echar un poquito más de agua. Ya se empieza a notar cómo se acumula acero. Aquí estamos ok. Y aquí ya tenemos nuestra rebaba. Muy bien, ya lo hice por ambos lados, como vieron. Busqué la rebaba, primero lo hice por este lado, busqué la rebaba, consentirla con los dedos, cambié de lado, apenas se formó la rebaba, me cambié de lado nuevamente, y al pasar un par de pasadas ya se volvió a formar rebaba al otro lado. Eso me quiere decir que ya estoy en el vértice y no necesito seguir afilando. Lo que sí voy a hacer es, dado que hice un par de pasadas hacia allá y se formó rebaba al otro lado, removerla. Y en este caso hay gente que lo hace simplemente hacia afuera para remover esa rebaba, pero este acero es tan blando que la rebaba se vuelve a formar rápidamente al otro lado. Todavía tengo, siento rebaba. Vamos a eliminarla, tratando de buscar que quede eliminada la rebaba totalmente. Después, para eliminarla, basta irse hacia atrás, como les comentaba, casi sin ejercer presión,
Aquí sí ya conviene hacer uno paso por lado porque ya estamos en el vértice por ambos lados. Vamos a ver cómo quedó. Por lo menos ya corta, no perfecto. Entonces ahora vamos a refinar ese filo. Girar la piedra hasta los 1000 grit. Y aquí nuevamente utilizar el Sharpie para asegurarnos que estamos en el ángulo correcto. Estamos bien. Ahora solo con un par de pasadas ya debería sentir al otro lado la rebaba. Afirmativo, ya se siente. Pero voy a dar un par de pasadas más porque este grano refina sobre el anterior. Ahora que siento la rebaba, vamos a girarlo y vamos a hacer el proceso hacia el otro lado. Asegurándonos siempre de estar rebajando adecuadamente el Sharpie o la marca que hicimos en la cara del ángulo del filo. Y chequeando nuestra rebaba al otro lado. Cuando la sentimos, volvemos por el otro lado a hacerla nuevamente. Y acá al medio le falta un poco. Ahí se siente. Y aquí ya pueden empezar a contar o hacer una pasada por un lado. Contar me refiero a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y después pasa el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cada vez van bajando, cuando ya están terminando, bajando la presión. Y viendo si ya trabajaron la rebaba al otro lado. Y ahora lo que voy a hacer es eliminar rebaba a ambos lados. Ok, vamos a ver cómo quedó. No quedó perfecto. Yo no soy muy bueno afilando en piedras cuando tengo que mantener un ángulo, pero pasó de no cortar nada a cortar adecuadamente. Yo creo que si le dedicara más tiempo, obviamente mejoraría mi técnica, pero ahí tienen desde un cuchillo abusado que no corta nada, hasta que corta decentemente con una piedra que por un lado es 400, grano 400 y en el otro lado 1000. Ahora, si es que esto lo pasara por un asentador, es muy probable que mejore, especialmente todavía tiene algunos sectores en que quedó bastante estropeado. Le voy a pasar este plástico para sentir dónde. Por ahí tiene una mella todavía. Pueden usar un lápiz Bic para detectar lugares en que quedó una mella en el filo. Se siente en la mano en que va llevando. Cuando se tranca es porque todavía queda algo ahí que mejorar. Pero con este resultado estoy contento porque, como les comentaba, no soy bueno afilando en estas piedras, especialmente por mantener el ángulo. Así es como se afila. Recordarles que si es que quieren que haga una revisión de estos distintos métodos por separado, el eléctrico, el Spyderco, bueno, háganmelo saber en la descripción del video. Espero que este video le haya sido útil al suscriptor que me pidió que hiciera un video al respecto. Si es que alguien tiene una necesidad de que haga un video, alguna duda, háganmelo saber porque muchas veces, si es que no todas, escucho a los suscriptores del canal. Digo si es que no todas porque hay veces que se me quedan en el tintero, todavía no tengo un sistema donde guardar cosas y empezar a llevar un track. Son muchas preguntas, muchos comentarios en distintos lados, pero obviamente trato de responderlos todos y trato de hacer videos de las cosas, de todas las cosas que me piden, si es que está dentro del ámbito uno que conozco, si tengo acceso. Hay veces que me piden hacer reviews de cañas que no tengo.
Bueno, agradecerles a todos la sintonía. Si les gustó este video, denle like, compártelo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal. Y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad.